Hola de vuelta. Si en 2021 tu empresa tuvo 300 trabajadores o más en promedio, quiere decir que este año estás obligado a presentar el dictamen del IMSS. No hacerlo puede representar multas para tu empresa por parte de la autoridad. Y esto, como bien sabes, impacta tu bolsillo. Hay obligaciones que bien podemos analizarlas como inversiones, y esta es una de ellas, ya que los beneficios que trae consigo son muy atractivos. Te voy a platicar sobre algunos de ellos. Número 1. Adiós a las visitas domiciliarias por parte de la autoridad y a las cédulas de diferencias durante el ejercicio dictaminado. Número 2. Tendrás la oportunidad de detectar y corregir posibles errores u omisiones en tu cumplimiento antes que la autoridad. Número 3. Al detectar estos posibles errores, puedes encontrar áreas de oportunidad y con esto no pagar más ni menos, simplemente pagar lo justo. No olvides que el primer paso para cumplir correctamente con esta obligación es presentar el aviso ante el IMSS a más tardar el 30 de abril de 2022. ¿Qué te pareció? ¿Convencido? Evita problemas con la autoridad, optimiza tus procesos y el pago de tus cuotas. Anticípate y, por supuesto, asesórate.